Voy a llevar a Justin al aeropuerto. Se va a ir a la despedida soltero de su amigo. De hecho, el que se va a casar con Lauren a la despedida de soltera que yo fui, pues su prometido. Se verá a Nueva York. Excited. I'll be excited when I see Keith. Yeah. Sad right now. I'm gonna miss you guys. Aww. Ew, no te lo pongas en la boca. Okay. Vamos a ver a papá en 2 días, okay? I'll be back soon, okay? You're gonna hang out with mamá. Te voy a dar una paleta en la tarde. ¿Sí? What? Yay! Yay. I love you so much. Okay. Bye, buddy. Bye. 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 Love you. Love you. Ya desayunamos, ya le di su paleta porque estaba llorando que quería su paleta. Y yo de que, no, espérate, Lea. Ya había comido avena, pero le digo un huevito también para que desayunara bien, bien. Y les inflé este. Hace mucho no se lo sacaba, pero ahora sí vale la pena porque ahora sí se mete Gian y se divierte un chorro ahí adentro. Nana. Hola. Mira, Gian. Ahí va a aventar la pelota. Le encanta aventar todas las pelotas. Sí, ahí va. Bien. Cuando ya pueda pararse, o sea, brincar el solito, los dos se van a divertir. Este lo compré en Walmart, como a $60 más o menos. Se divierten un chorro en esto. Y lo bueno es que, o sea, lo inflas de aquí y se queda inflado. El otro que tengo lo puse afuera porque ese constantemente tiene que estar prendido, o sea, para agarrar aire, y este no. Se queda así inflado hasta que ya le saque el aire. Es lo padre, que no tienes que estar escuchando el... Ya voy a dormir a Gian, son las... Solamente se duerme a las 9:30, pero hoy se despertó tardecito, entonces son las 9:45. ¿Me asustas? ¿Qué estás haciendo? Sopita. ¿Sopita? A ver, ¿dónde está? I'm cooking over here. It's over there? Okay, it's cooking. ¿No está listo todavía? Oh. ¿Ya se terminó? Ay, qué rica sopita. ¿Qué más le vamos a echar? ¿Quieres echar tomate? Mira, ketchup. ¿Qué más le echamos? Queso. Carrots, zanahorias. No. ¿No elote? Ok. Mira, aquí está la cuchara. ¡Qué rica! Me estaba pidiendo Lea que la metiera a la alberca, pero pues es un show para meterla. Entonces les puse esta mejor aquí. Y también pues aquí no les pega el sol, ni a mí tampoco, porque si están allá pues ahí tengo que estar metida yo también, y aquí pues en la sombrita a gusto. Bueno, ni tan a gusto porque hace un calorón. Está bien sudada. Ay, ay, ay. Nos metimos. Ahora snack, y ahorita les voy a dar su lunch. Él está comiendo pretzels y Gian. Le puse aquí varios de estos. de manzana con brócoli. Gian, ¿te gusta? Sí. Vamos llegando él y yo al cumpleaños de la hija de mi amiga. Y de hecho ya venía con Elia y Gian. Ya lo había subido al carro y todo porque venía así a la carrera. Y de repente sale mi mamá y dice, ¿a dónde vas? Y le dije, y como es afuera en un parque y está haciendo mucho calor. Hola, Di. Hola. Me dijo, no, déjamelo. Entonces dije, ok. Entonces nomás me vine con Elia. Va a cumplir 5 años Zoe. Vamos entrando a la casa. Son las 7:30. Dice mamá que acaba de acostar a Gian. Usualmente lo acostamos a las 7. Y Elia ocupa baño. Vamos a bañar, mamá. A ver la pelota. Venía en la bolsita de los dulces que recibió hoy. Está padre. Ya bañé a Elia. Ahora le tengo que secar su cabello para acostarla, no acostarla con el cabello mojado. A ver. Lista. ¿Sí? ¿Escupe? Muy bien. A ver. Van a ser las 7 de la mañana y parecen relojito los dos. Gian ya está despierto, nomás está acostado, y él está ahí en el cuarto nomás esperando a que le ponga la luz verde. Ahí va. Bien, en cuanto se la pongo, buenos días. ¿Qué cereal con leche? ¿Cereal con leche? Ok. Y primero le preparo Lea a Gian para que cuando lo saque del cuarto ya esté listo. Sigue Gian. Good morning. Hi. Buenos días, tesoro. Ay, salud. Hola, guapo. Vente con la mamá. ¿Cómo dormiste? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Ah? ¿Ya la viste? Ya voy. Listo. Es que como Elia siempre le da al bibi, pero como la tengo aquí en su hecha comiendo, pues no pudo hoy. Y mientras uno come cereal y el otro se toma su bibi, yo me voy a hacer mi café. Ya terminaron. ¡Ah! ¿Ya terminaste? Siempre se quiere salir de ahí. De hecho sí se ha salido. Por eso lo pongo aquí en el pad. ¡Ay! Vamos a cambiarte de pañal. Le da cosa meterse por ahí. Elia, aquí está. Ahí está, no se queda así parado solito. A ver, métete pues por ahí. ¿Y Elia? ¿A dónde se fue? ¡Ah! Aquí está. Más. Dale pues. ¡Wow! ¡Magia! Oh. You okay? Más. Métete pues. ¿Quién te enseñó eso? ¿Tu papá? No, fue Gael. Oh, Gael. Es que Justin hace eso también. Okay, entonces. Visito Gian. Ah, préstaselo. Presta, enséñale cómo le haces. Enséñale. Gian's turn. Okay, now Gian's turn. Oh, mira, él también le va a hacer con ese. Ay, se pegó. Oh. Wow. Ahora Gian. Ahora Gian. Sí. Mira. Traje el bounce house aquí en la sala. Ya nomás quiere sacar la pelota. Mommy, back. Hey! Yes, you can make it. ¿Listo? 1, 2, 3. Ah. Oh, oh. Oh. Okay, entonces. Woo. No pegues aquí a Gian. Oh. Okay, I'm sorry, fue un accidente. Little baby, hi little baby, hey little baby. No más, no más. ¿Quién es? Es Elia, es Elia. Es Elia, qué hermosa. Ay, sorry, sorry. Es que le estoy dando de comer. Le estoy dando avena. Me encanta la avena. Es nomás pura avena con leche de avena. O sea, pura avena. Ya, es todo. Con poquita canela. ¿Te gusta mucho? Ya. Yeah. Oh my God, I'm saving up. Hola, papá. Yeah. I love you. I love you. Hi, Elia, I love you so much. Bye. Yeah. Hey, where you going? I'm this is Juana Playa, and this is the beach and swim. Oh wow. Okay, well, be a good girl for mommy, okay? Okay. All right, baby. All right, love you. Have fun. Love you. Have fun. Love you guys so much. Bye. So much. Bye. Bye. Pensé que Elia se iba a poner a llorar. que me dice Justin, ¿puedo hablarles por FaceTime? Usualmente cuando nos vamos ni hablamos por FaceTime porque siempre termina llorando Elia y pues no me gusta hacerlas llorar. Siempre le digo a mi mamá que nomás los grabe mucho y me mande videos, y es lo que estaba haciendo ahorita con Justin en la mañana. Le estaba grabando videos y se los estaba mandando, y luego ella me pregunta, ¿puedo hacer FaceTime? Y yo, sí, porque ya, o sea, Elia ya está más grandecita y luego ya entiende, ya sabe que va a llegar su papá en 2 días. De hecho, anoche me preguntó, ¿dónde está papá? Y le digo, va a venir en 2 días, y lo dice, ok. Entonces, por esa razón dije, ay, va a estar bien. Y sí, todo bien. Ya me hizo mi huevito, me lo llevó para allá a la cocina. Y a Gian le encanta esta casita. ¿Qué libro estás leyendo, Gian? Corre, porque sabe que se los quito. Los empieza a morder de las orillas. Y bien que sabe. Gian. Hey. No, ese no se come. No se come. Gian. Hola. Caballo. Ya tomaron su siesta de casi 2 horas cada uno. Y ahora ya acabo de sacar aquí de lo que tenía de la semana. De hecho, hice varias cosas sabiendo que Justin se iba a ir para no tener que cocinar y así, menos si no está Gael, porque con Gael se me hace más fácil porque él me ayuda mucho. Y cuando yo estoy sola con ellos dos, pues... Nomás ve la comida y se le antoja, pero acaba de tomar su leche. La cena de hoy va a ser pollo empanizado que hice antier y brócoli que les hice al vapor y aguacate. Aquí ya Eli empezó porque tenía hambre. Se me hace raro porque nunca le da hambre a esta hora. En cuanto se despierta siempre quiere así como que alguna fruta o algo. 7, 8, 9, 10. ¡Yay! ¿Tú también, Gian? ¿Tú también? Ay, cuidado. Dame eso. No está muy pesada, nomás son 3. Pero de todas maneras te puede caer en un dedito. No. ¿Quieres estas? Ten. Estas. Tú hazle, Lea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Yay! ¡Wow! ¡Bien! ¡Qué baile! ¡Bravo! ¡Oh, oh! That's very nice. Good job, Gian. Eso. Good catch. ¿También? Ok. También. Ya bañaditos, cenaditos. Ok, ahora sí, medio aquí limpié la cocina. Y voy a terminar lo que me resta del café. Y vamos a ver Rhea, Elia y yo, mientras Gian se toma su biberón. Oh, les voy a mostrar lo que me llegó. De hecho, esto que me acabo de poner encima. Este suétercito, bueno, mini. No sé ni cómo se le llama esto, pero de hecho yo lo compré pensando que venía con la... blusita de tirantes que venía en la foto, pero nada, que me llegó nomás este. Lo bueno que estaba en oferta, así que todo bien. Me compré este de este color y uno gris, es igualito, pero queda padre. Vean, eso así detrás y va como pues con blusas de tirantitos y supuestamente aquí se debe de ver así. A mí me gusta como para traer así sets como estos, que de hecho estos me los compré por Amazon a $23 creo, y me gustaron un chorro. Me compré tres. Este negro vienen las dos, el bra y este, y de hecho tiene como su padding aquí y todo. Yo diría que primero me lo había comprado en small, en color cremita blanco, y no hombre, estaba bien chiquito, no me quedó, entonces lo regresé y me compré este en talla mediano y se me hace bien. Eso está padre para andar aquí en la casa, para ir a caminar, hacer ejercicio y así. También me lo ordené en este color azulito y un color blanco. O sea, para $23 el set está bien, porque este tipo de, o sea, los biker shorts y así que estuve viendo, sí están caritos para lo que es. Entonces por eso opté por comprarme este. ¡Feliz sábado! Hoy tengo el baby shower de mi prima, así que me alisté. Me puse este jumpsuit que de hecho encontré en mi closet, que estaba refundido y tenía la etiqueta. Nunca me lo había puesto. Creo que fue porque esta parte de aquí, o sea, no puedo usar brasier porque está medio abierta de atrás. Entonces me puse nomás así como que stickies y se abre un poquito. Pero pues como vamos a hacer puras mujeres y familia, así. Si me agacho poquito, pues ni modo. Pero está bonito, lo compré en ASOS hace como dos años de hecho. Yo no les grabé nada porque en cuanto llegué como que a jugar, a hacer los juegos, a tomarme fotos con mis primas y esto, a comer, a atender a los niños y así, pero vean, ya me desocupé las manos aquí un ratito, que mi prima tiene esto y ahí adentro tiene juguetes, entonces ahí está Elia con las demás primitas. ¡Oh, le encanta! Gian, brinca, brinca, brinca. Y acá están todas abriendo los regalos ya. Belly shirt. La pancha, la pancha. ¿Qué quieres? Avocado toast. Avocado toast. Son las 6:42 y ya viene Justin de regreso. De hecho, después del baby shower nos vinimos me vine para acá y al rato llegó mi tía y una prima, las invité a la casa y aquí se quedaron, nos quedamos platicando. Oh, sí, 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 es que creo que ya llegó Justin. Y pues mi tía se quedó aquí y hemos andado todo el día de que platicando. O sea, se me fue todo el domingo con mi tía aquí. Ay, ay, ouch. Y pues con mi mamá y así. Hasta ahorita ya se va yendo. Y pues estoy esperando a Justin de que no duermas a los niños todavía, porque lo quiero ver. Y yo que creo que ya llegó. Está allá afuera. ¿Quién es? Papá. Me too, I miss you too. Oh, I miss you. Ay, abrazo. I like masana. Yeah? Okay.